Tras su mensaje institucional de anoche, Quintorra ha vuelto a condenar la violencia de los disturbios, aunque la atribuye a infiltrados que dice que pretenden dañar la imagen del independentismo. I refusem qualsevol brot de violència que es produeixi. Si hi ha provocadors i agitadors que volen canviar el rumb de les mobilitzacions pacífiques, cal aïllar-los i apartar-los. Caldrà investigar fins al fons para saber quién hay al darrere de estos incidentes. El presidente catalán además propone retomar el camino abierto por Carles Puigdemont ante la sentencia del proceso. Si para posar las urnas para la autodeterminación nos condemnen a 100 años, la respuesta es clara: s'hauran de tornar a posar urnas para la autodeterminación. Además de otro referéndum independentista, Torra ha anunciado que en la primavera del año que viene habrá una constitución catalana, a lo que sus socios de Esquerra Republicana replican que no es momento para poner fechas, mientras los constitucionalistas creen que Torra está colmando el vaso. Es usted un irresponsable. Ustedes han tocado fondo, pero quieren seguir cavando. Y el socialista Iceta ha pedido la dimisión del presidente catalán. Fuera del Parlamento han continuado las movilizaciones contra la sentencia del proceso con una huelga de estudiantes y algunos cortes de carretera. También siguen aproximándose a Barcelona las 5 marchas de los independentistas, que confluirán mañana en la ciudad condal durante la huelga general.